como ya les había contado en el bloque anterior, Marilyn pues se enamoró perdidamente de un muchacho llamado Slinger Ricardo Avilayanos. Tuvo un hijo con él y entre idas y vueltas duraron aproximadamente 5 años juntos y hace 7 meses ella volvió a quedar embarazada de Slinger. Y Slinger le dijo, yo te voy a cumplir mientras tú no abras la boca y mi actual pareja no se entere de que estás embarazada. Lo alucinante de esta historia es que Marilyn pues pensaba que Slinger solo tenía un hijo con ella, además del bebé que ella estaba esperando, Cuando de pronto una mujer desconocida llamada Yaret Samillán le dice, Marilyn, quiero contarte que yo también tengo un hijo con Slinger. Y ella, lógicamente, imagínense ustedes, pues no podía creerlo. Porque resulta que la hija de esta desconocida mujer tenía 5 años, la misma edad que el hijo de Marilyn. Es decir, Slinger las habría embarazado en simultáneo. Pero ella no fue la única mujer que se comunicó con Marilyn. Días después recibió este mensaje, que yo se los voy a leer. El mensaje de una mujer llamada Fiorella Díaz. Le escribe a Marilyn, le dice, hola. Marilyn le dice, sí, te conozco. Y esta mujer llamada Fiorella Díaz le dice, no, disculpa que te escriba y espero pues que lo que conversemos quede entre tú y yo. Tú eres mamá como yo y la verdad me prohibieron escribir y tener problemas y emociones por mi estado. Espero pues que me comprendas y que esta conversación quede entre las dos. Ya me entenderás. Entonces Marilyn le dice, sí, dime sobre qué tema. Y Fiorella le responde, tú tienes un hijito con Slinger Ricardo, ¿verdad? Muy lindo tu bebé, es una gran bendición. Marilyn le dice, sí, gracias, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que me estás escribiendo? Pues te diré que yo también tendré un bebé de él, pero yo no quiero saber nada porque muy tarde me di cuenta pues de que no es una buena persona. Eso le responde ella. Marilyn no entiende nada, le dice, no te entiendo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿Cómo así conociste? ¿Cuánto tiempo de relación? Le pregunta. Yo estuve con él desde octubre del año pasado, o sea, estaba con las dos al mismo tiempo. Pero ya antes habíamos salido varias veces. Y al final le dice, o sea, los padres de Slinger y los hermanos también saben de ti. Le responde Marilyn, pues que evidentemente había sido engañada todo este tiempo. Y le dice, sí, de la existencia de mi bebé, pero yo no he querido hacer ningún problema. Eso fue lo que le cuenta una mujer desconocida hasta ese entonces para Marilyn, llamada Fiorella Díaz. Es decir, si Fiorella y Marilyn estaban embarazadas, ¿qué significaba eso? Que las dos las habrían embarazado al mismo tiempo. Slinger sabía de la existencia de estos embarazos y de aquella niña que tenía 5 años, de la que él no quería saber nada. Con Marilyn ya había sido claro, le dijo que mientras ella no abra la boca y no le cuente a su actual pareja que ella estaba esperando otro hijo de él, él cumpliría con ella. Pero Marilyn igual fue a buscarlo y esto fue lo que sucedió. Tienen que ver la cara de Slinger. Yo no quiero que mi mujer o mi familia o mi pareja se esté enterando que tengo otro hijo contigo, por si acaso. Yo no quiero que te estés abriendo la boca con tonterías. Ah, y como abras la boca, yo te cumplo. Mientras que yo te cumpla, yo no quiero que abras la boca. Ni que mi familia se esté enterando. Pero si Slinger llevaba 4 meses sin pasarle 300 soles al único hijo que había reconocido legalmente, Marilyn no imaginaba qué podía suceder con el otro hijo que estaba en camino, así que decidió ir a buscar a Slinger a la casa de su actual pareja, donde vive, y ahí lo encontraría junto a la madre de su actual pareja. Me va a buscarte, Slinger. ¿Por qué estás trabajando? Sí, está bien, yo sé que estás trabajando. ¿Por qué le vas a llamar a tu mamá? Slinger, no lo ves al vez, no me pasa. ¿Cuándo piensas pasarme pensión? ¿Cuándo me has pasado pensión? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver? Yo no he venido a hacer escándalo. ¿Quién está haciendo escándalo? Manda la cocina. Porque yo no tengo que hablar con tu... ¿Quién ha hecho el hijo? ¿Tú o tu mamá? ¿Por qué voy a salir de acá? Ya, llámala. Llámala que venga. No, llámala. No tengo cómo ubicarte, Slinger. ¿Me tienes bloqueada del celular? No, ¿por qué? Buenos días, señora. Señora, buenos días. Sí, hace que tú me tildas de loca y de todo. Señora, buenos días. Yo soy la mamá de su segundo hijo. Ya. La mamá de tu segundo hijo, es Slinger. Sí, la semana pasada la mamá de la primera niña ha ido a mi casa. Bueno, me ha llamado a hablar de la niña. De repente. ¿Puedes hablar con su mamá y su papá? Señora, yo he hablado con su mamá y su papá. Lamentablemente, último. Por favor.
Abrí los ojos que lo apoyan. La semana pasada, señora, me llamaron, me escribieron que él tiene una niña de 5 años que yo recién me he enterado. Esta vez, a mí, yo recién me he enterado. Yo recién me he enterado. No es que no sé, yo me he enterado. Oye, esa niña me preguntó sobre mi hijo y me preguntó sobre mi embarazo, que tú lo estás negando. Yo no sé por qué rayos pides un ADN. ¿Por qué tú sabes muy bien que es tu hijo? No, no tengo miedo. Hazte los 20.000 ADN que quieras. Señora, él, oye, ¿no te acuerdas cuando me decías que era un hijo, que no sé qué cosa? ¿No te acuerdas que me escribías en el WhatsApp si cómo está tu embarazo? No, pero si con un hijo no te cumplía, ¿por qué te embarazaste de otro? Señora, pero ahora el hecho ya está. Él sabe muy bien. Él, tú me... Yo tengo los mensajes que me pedías de un principio. ¿No te acuerdas cuando te reclamé? ¿No te acuerdas? Ya. No, está bien, mi hijo no te ve. Mi hijo pregunta por ti. ¿Qué le digo a mi hijo? No te cuesta nada ir de acá a Ventanilla. Es una hora, hija. O menos. ¿Cuándo ya lo hablamos? ¿Quién ha hecho el hijo? ¿Yo con tu mamá o yo contigo? Después creo que ha habido una tal Fiorella Díaz, que hasta que a mí me ha escrito. ¿Y es algo que quedó muerto? ¿Que quedó muerto? Tú sabes muy bien que esa mujer existe. Tú sabes muy bien, señora. Hay una tal Fiorella Díaz. Hay una tal, sí. La señora sabe porque la ha llegado, la señora lo ha leído. Existe, existe. Y tiene dos hijos más. Le escribo a tu mamá. ¿Es mi casa? ¿Yo qué hago yendo a tu casa? ¿Qué hago yendo a tu casa? ¿Qué hago? ¿Yo con quién he hecho el hijo? ¿Quién es el papá? ¿Tus padres o tú? No, ¿quién es el papá? ¿Y ahí? ¿Y tú le has dicho? Problemas, estoy haciendo para que te conozcan cómo eres, ya, para que te conozcan. Te conozco 6 años. ¿Quién dice que va a volver contigo? Esas son sus únicas palabras. Yo no voy a volver contigo. Que sí, que eres una... No sirves como mujer. ¿No te acuerdas cuando me dijiste en mi casa? No tienes cara para darle a mi papá. Yo sé por qué no. No tienes cara. ¿Por qué todos tus papás? Tú eres hijito de papás. ¿Por qué no vas? A ver, ¿por qué no vas? Yo no voy contigo. ¿Por qué no vas? Evades todo. Señora, para mí, él es un vividor. ¿Así? Así se lo digo, señora. ¿Pero qué te ha quitado? Él sabe muy bien cómo entrar. ¿Qué te he quitado? Dime. Te he sabido comprar. Señora, él tiene una labia que endulza. A Fiorella también tengo entendido que le debes plata. Y le has pagado. Claro, ella dice que tú le debes plata. Tiene los vouchers que te ha depositado a tu nombre con la cuenta del banco de crédito. No metas a hablar tonterías. Tú sabes muy bien. Que venga tu mamá. Mi papá ya está viniendo, dice este manganzón de 29 años, que para embarazar a las mujeres, ahí sí no llama al padre. Bueno, el padre y la madre de este sinvergüenza llamado Slinger Ricardo Ávila Llanos aparecerían pues al rescate de su hijito de 29 años, que como él mismo dice, desde hace 4 meses no le pasa los 300 soles al único hijo que ha reconocido legalmente. Pero en esta historia hay 2 mujeres con 2 niños, así que Marilyn no sería la única que iría a buscar a este sinvergüenza irresponsable. Volvemos con eso. ¿Cuándo lo piensas ver a tu hijo? ¿No te lo extrañas? Oye, es tu hijo. ¿Qué te importa? ¿Por qué es tu hijo? ¿No lo ves? Te estoy hablando también de que no lo ves. Ustedes, hombres que me están mirando, si tú tienes dudas de que un hijo realmente es tuyo, ¿qué haces? Pues vas a un laboratorio y te haces un ADN. Mejor aún si tienes a unos padres que, pese a que ya eres un hombre de 29 años, te apañan en todo, ¿qué haces? Pues le dices a tus padres que te ayuden a pagar un examen de ADN si es que no tienes dinero. O por último, que te enseñen pues los métodos anticonceptivos que evidentemente a tus 29 años no conoces. ¿Para qué? Para que de pronto 3 mujeres no te estén acusando por no reconocer a sus hijos. Mujeres que además salieron embarazadas al mismo tiempo y que con todo el derecho del mundo están reclamando los derechos de sus hijos. Quiero que continúen viendo lo que sucede cuando Marily va a buscar a Slinger, que desde hace 4 meses, como él mismo lo ha reconocido, no le pasa los 300 soles de la pensión para el único hijo que él sí ha firmado legalmente. Un niño de 5 años al que además no ve desde hace más de 4 meses. Marily tiene 7 meses de embarazo, como ustedes ya la han visto. Slinger primero le dijo que el hijo si era suyo, luego le preguntó pues si ya había solucionado el tema, ustedes entienden, si había solucionado el tema del embarazo, y ahora
Frente a la madre de su actual pareja, le dice que no, que el hijo que ella está esperando, que ese hijo no es suyo. Como Slinger vive en la casa de los padres de su nueva pareja, su nueva enamorada, una muchacha de 20 años, pues Marily, ¿qué hizo? Tuvo que buscarlo ahí. ¿Y qué hizo Slinger a sus 29 años? Llamó a su papá, llamó a su papi. Un abogado que, por cierto, hasta hace unos meses era gobernador de una provincia de Ancash. Miren ustedes. O sea, ¿cuántos hijos tienes según? Cuatro. Tienes cuatro hijos. ¿Cuatro mujeres? De cuatro mujeres. Dos conmigo, una con la niña de 5 años. ¿Quién dice que tengo dos contigo? Él lo niega, señora. Yo, ya que nazca, sí, hazte los 20.000 aviones que quieras. ¿Por qué me voy a regresar? ¿Qué? ¿Cuándo me vas a pagar todo lo que debes del bebé? Oye, eso de lo que debes tiene fecha. ¿Cuán? Oye, Fiorella, ¿ya ha dado luz o iba a dar luz? Si no sabes, no hables. Ah, no existe, Fiorella. ¿No existe? No, no existe. ¿No existe? ¿No existe? Oye, esa mujer prácticamente te ha mantenido. Fiorella te ha mantenido. Es su problema de cada una. Señora, pero no, es que yo le reclamo porque él... Mira, si tú dices que él es mi idol y todo, es su problema de cada mujer que lo mantenga. Todas las pensiones. Pero él ahorita no está trabajando. O sea, él hace trabajos esporádicos. O sea, ¿de dónde quieres...? Pero, señora, lamentablemente ese no es mi problema. Te lo ofrezco. Yo estoy haciendo mis papeles. Eso es lo que dice. Porque sabes que de dónde le vas a sacar a él. Como tú dices, pero es una responsabilidad de él, pues. Y en todo caso los papás. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Te la buscas de donde sea. Te la buscas de donde sea. Para eso haces hijos. Y tú también te has dejado hacer otro hijo sabiendo cómo era. Sí, señora, pero. Es tu responsabilidad. Las mujeres hoy en día se llenan de hijos porque creen que van a atrapar a un hombre. La verdad es que más allá de este cara de palo, la verdad es que me da vergüenza como madre, me da vergüenza como mujer, me da vergüenza como persona, escuchar a esta mujer que es la madre de la actual pareja de este sinvergüenza, justificar a su yerno, a este tipejo, diciendo, él no trabaja, por eso no le pidas la pensión para tu hijo. O además, como ustedes han escuchado, le dice a Marilyn, ay, pero tú te has dejado hacer otro hijo sabiendo cómo era. Señora, a su hija, y acuérdese de lo que yo le estoy diciendo, porque sé que usted está mirando, a su hija le va a hacer exactamente lo mismo si es que ella no se lo hizo. De verdad, qué vergüenza, porque cualquier madre ahorita botaría ese tipejo de su casa. ¿Qué voy a tenerlo yo en mi casa al lado de mi hija? Y lo peor aún es que cuando Marily le cuenta que él la maltrató, ¿qué responde esta señora? Ay, eso es porque tú lo has permitido. Eso le responde, por eso estamos como estamos. Por personas como esta señora. Pero, aunque no lo crean, cuando va a buscarlo otra de las mujeres que aseguran pues tener un hijo con el yerno de esta señora, ella lo defiende, pero ahora sí con uñas y dientes. Pero eso lo van a ver ustedes más adelante, y más adelante también van a ver cuando llegue el padre de este sinvergüenza de 29 años al rescate de su hijito que lo acaba de llamar. Miren. Señora, ¿sabe cómo lo califica yo, mi familia y mi papá, él, como Ronnie García? Ah, él es igualito. Tengo pruebas de tu maltrato psicológico. ¿No te acuerdas cuando casi me botas por las escaleras? ¿No te acuerdas? Ay, ¿por qué me metí a trabajar de bailarina? De bailarina, no de nightclub, porque acá bailarina de orquesta. ¿Por qué? Porque tengo que alimentar a mi hijo. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me iba a dar? No, ¿quién me iba a dar? ¿Quién me va a dar? No, ¿no te acuerdas cuando casi me botas por las escaleras? No, responde, pues. No evadas. No evadas. ¿No te acuerdas cuando casi me botas por las escaleras? Pero eso es porque tú lo has permitido. No, señora, delante de sus papás. Delante de sus papás. ¿Por qué juras que no es tu hijo? Yo sé que no es mi hijo y yo. Ah, ¿sabes que no es tu hijo? ¿Sabes que no es tu hijo? ¿A ti te consta? Tú y tu familia me han engañado a mí. Oye, la niña tiene 5 años, tiene toda tu cara, Slinger. Yo he hablado con tu mamá por Messenger. Tu mamá me ha reconocido esa niña. Tu mamá me ha reconocido. Ya, que lleguen. Tu mamá me ha reconocido esa niña. ¿Cuándo lo piensas ver a tu hijo? ¿Vos que lo extrañas? Oye, es tu hijo. ¿Qué te importa? ¿Por qué es tu hijo? ¿No lo ves? Te estoy hablando también de que no lo ves. Sí, te he hecho juicio. Entonces, atente a eso lo que has hecho. Oye, te estoy hablando de que no lo ves. No tienes sentimientos a tu hijo. No tienes sentimientos a tu hijo. A mí me van a sacar la mierda. ¿Quién me va a sacar la mierda? Ah, el tipo de padre. Hoy tienes 4 hijos. 4. ¿Qué importa lo que estás hablando? Ah, ¿qué me importa? No.
Ya, para a mí me corta. Ah, con un poste que me queda ahí. Por eso te digo. Ya, sigue hablando. Habla tus lisuras, pues, que no he escuchado a la señora. Habla tus lisuras que escuché. Habla tus lisuras que la señora está por allá. Habla, pues. Habla. Habla las lisuras. Oye, yo hablo toda la verdad que es, ¿ah? Por si acaso, yo no meto veneno ni nada. Yo no meto veneno ni nada. Están sus padres acá, papá, ya llega rápido. A los pocos minutos no solo llegaría el padre de Slinker, sino también aparecería la mamá. Esos temas que ya... Señor, buenos días. El padre de Slinker le dice a Marily, ¿qué quieres? Le dice, ¿no? Con ese tono, ¿qué quieres? Le dice. Es obvio, pues, que este señor sabe lo que Marily quiere. Lo que Marily quiere es que su hijo Slinker cumpla, porque hace más de 4 meses no visita a su hijo ni le pasa la pensión de alimentos. Y lo que quiere es que reconozca, además, al bebé que ella está llevando en su vientre, porque Marily, como ustedes han visto, tiene 7 meses. Por cierto, este señor que viene al rescate de su hijo sabe que existe otra mujer llamada Yaretza Millán. Esta mujer que tiene una hija de 5 años, esta mujer que le puso el apellido de su hijo Slinker. Es decir, ella vendría a ser la primera nieta de este señor que tampoco ha sido firmada por su hijo. Es más, este señor, y quiero decírselos, este señor mantenía comunicación con Yaret. Y obviamente, si él pensara que realmente no lo une ningún vínculo, ningún lazo con esta niña,